mañana, a las 8 de la mañana, en la base de bomberos llega una unidad, de una persona que conducía un volteo, reportar que en a esta altura de lo que es la gasera, de aquí de la colonia de San Carlos, se volca un vehículo, por lo que de inmediato se activa los sistemas de emergencia, SUMA y Protección Civil y Seguridad Pública, y efectivamente llegamos a encontrar un vehículo que se encuentra volcado de la carretera hacia la barranca, a 40 metros aproximadamente, donde se le presta la atención inmediata a dos personas lesionadas, el conductor y su copiloto. Estas personas vienen de la Ciudad de México, se dirigen a Paguata y bueno, desafortunadamente se encuentran con lo que es la gravilla suelta y el exceso de velocidad hace que se proyecten hacia con golpes contusos, y otra persona que presenta una fractura lo que es en el hombro y tiene un golpe en la cadera, por lo consiguiente tiene que ser trasladado de inmediato. Es empaquetado, encamillado por personal de SUMA y Protección Civil para el traslado correspondiente. Y bueno, con el apoyo de Seguridad Pública para la sustracción de esta persona lesionada, porque estamos hablando de 50 metros a un terreno que es inestable. Y bueno, los trabajos se dificultaron un poco, pero por fortuna ya se encuentran más estables, fueron canalizados y atendidos por SUMA. Y en este momento pues son trasladados a lo que es el hospital de Xalacapan para su valoración. Proyectado en la volcadura y otro ya culmina hasta el fondo a bordo de la unidad. Y bueno, pues por fortuna solamente pérdidas materiales, pero las personas, pues repito, se encuentran estables. ¿Quién quedó dentro, el copiloto? El copiloto es el que quedó dentro, el piloto fue proyectado. Estas personas vienen de la Ciudad de México por el desconocimiento de que están arreglando esta parte de la carretera. Pues la alta velocidad hace que pierdan el control y sufran este accidente. ¡Que pasen! ¡Ya! Ahora traigan la coca. Es un factor importante, la señalización siempre debe estar fija en estos puntos, pero hay un tramo considerable en esta parte en que no cuenta, y haremos lo correspondiente a decirle a la constructora, a la Secretaría de Infraestructura, para que pongan los señalamientos que corresponden para que se eviten este tipo de... Mañana nos reportan, una persona llega a la base de bomberos a reportar que en esta parte había una volcadura. Por fortuna nos avisan a tiempo, se activan las unidades de emergencia de inmediato para darle atención a estas personas. Dificultar un poco, se está dificultando, tenemos una longitud de 50, 60 metros del punto donde va a ser sustraído el vehículo, y bueno, la coordinación y el apoyo de los compañeros de Seguridad Pública para frenar el tránsito, porque es prácticamente la mera curva, y lo que se pretende o se evita es que surja otro accidente.